y Acuario. Por supuesto, yendo a este tema de distintos santos que han tenido que luchar contra distintos emperadores, hay un santo que encabeza el signo de Acuario, es San Sebastián. San Sebastián estaba tan abierto al amor espiritual también y con tanta protección de Dios que el emperador intenta matarlo lanzándole una cantidad de flechas. Y no solo no puede, sino que San Sebastián se baja de su martirio y se presenta frente al emperador con las flechas, pero vivito y coleando. Para decirte, Acuario, que ni siquiera la gente de poder podrá contigo si tú estás abierto al amor. El emperador tiene su carta también y nos recuerda, Acuario, que ni siquiera la gente que cree ostentar poder sobre ti tendrá poder real si tú estás abierto al amor. Ábrete al amor que te protege, porque la divinidad es más poderosa que cualquier persona que quiera poner piedras en tu camino, querido Acuario.